¿Entiendes el punto de los nets? ¿Crees que deben acelerar y buscar una estrella con, con lo que ya tienen o deberían buscar reconstrucción? La situación de los Nets es rara. No creo que deban buscar una reconstrucción, básicamente porque ¿qué sentido tiene reconstruir cuando no controlas tus picks? Los picks de los Nets le pertenecen a los Rockets, por el intercambio de James Harden. Al mismo tiempo ellos tienen picks por otro lado, tienen cosas de Dallas, tienen cosas de Filadelfia y tienen muchos picks de Phoenix. Pero debido precisamente a eso no tienes motivos para reconstruir, tú puedes, lo que tienes es que intentar construir el equipo más potente posible, tal vez para convertirte en un destino de agentes libres una vez más pero al mismo tiempo tener munición externa de otros lados para reforzarte tras eso. Pero simplemente un fichaje no creo que sea suficiente para Brooklyn. Ir a por Damian Lillard, sacrificar todo por Lillard, y emparejarlo con Michael Bridges, Nick Clarkson y compañía, es muy bonito, te hace más competitivo. O probablemente para mí sigas estando por debajo de Milwaukee, de Boston eh, y de lo que sea que haga Filadelfia, aunque sospecho que por encima de Filadelfia, eso es suficiente para sacrificar ese, esa munición. Yo no creo que valga la pena. Si son capaces de montar un equipo competitivo y volverse un equipo atractivo que tal vez dentro de un año levante el interés de algún jugador potente que quiera ir allí y después de conseguir a ese jugador potente lo emparejan con Michael Bridges y allí utiliza la munición para ir a por otro jugador, tal vez eso tenga más sentido, pero ahora mismo me parecería precipitadísimo el, el intentar ir a por un Lillard. No creo que tenga sentido.